Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana estamos abriendo la palabra de Dios para conversar temas tan maravillosos que están insertos en el libro de Génesis. Génesis se ha ido desarrollando y esta semana vamos a entrar, yo siento, Alan, bueno, está Alan Pornové conmigo acá, ya lo habíamos presentado, ¿no es cierto? Él es un profesor, ha estado en Israel, es interesante, pero también es capellán acá de... El Colegio Virtual Adventista Educa Hope. Colegio Virtual Adventista Educa Hope. Así que, si quiere más antecedentes, usted visite la página unash.cl, allí va a encontrar toda esta información. Muy bien, nuestro tema de esta semana está relacionado con la promesa. Han pasado muchos años. Recuerda usted que ya están tan, voy a decir, viejitos. Y Dios ahora va a cumplir su promesa. Tiene el hijo. Pero en el capítulo 22 entra un tema tan delicado porque pareciera que está fuera de toda costumbre, de toda idea, incluso de Dios, de la protección de la vida. Porque, ¿qué le dice? Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y le dijo, esta palabra me parece importante, lo probó. Como decir, mira, estás maduro para lo que va a suceder más adelante. Quiero que estés realmente haciendo mi voluntad y creyéndola. Escuchaba un comentario que decía que posiblemente Abraham, con la llegada de Isaac, empezó a mirar la promesa en Isaac como la salvación y no en el Jehová de la salvación. Puede ser, capaz se concentró mucho en su hijo. Y de hecho yo me imagino, yo vi un cuadro en que estaba él con su hijo. Estos dibujos son maravillosos, a veces dicen mucho. Él está centrado en la noche así y le está mostrando las estrellas al hijo. Y él está así, en una manera... Asombrado lo que le está contando el papá. Bueno, la experiencia de él. ¿Quién le dice Dios? Abraham. Ahora le está diciendo Abraham. O sea, ya le ha cambiado nombre, ¿no es cierto? De Abraham, que era naciones, ahora de muchas naciones. Padre de muchas naciones. Este le respondió, aquí estoy. Heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le parece algunas palabras que aparecen aquí? No, hay un énfasis y es bien trágico el énfasis porque le recalca, o sea, no hay ninguna duda de quién está hablando, pero también es el que de las entrañas, ¿no es cierto?, de Abraham, él amaba a ese hijo, se desvivía, como usted bien decía, por él, su esposa igual, tanto que costó que llegara, y ahora le dice, a ese quiero que me lo ofrezca. Es tremendo lo que está pasando acá. ¿En la historia de la época hay algún tipo de sacrificio de este tipo o era normal para...? Lamentablemente sí, hay mucha evidencia, algunos estudiosos la tratan de negar, pero... No solo entre los cartaginenses, en la cultura fenicia, incluso hay evidencias de la cultura sumeria, la más antigua del mundo, donde se practicaba el sacrificio humano. En las culturas precolombinas ni hablar. Hay películas que han mostrado eso. Y algunos cuando leen este texto tratan de decir, pero esto es polémico, ¿cómo Dios le pide un sacrificio humano? Pero si no fuera por la palabra, la del versículo 1, que dice que probó, quizás no entenderíamos este texto. Ahora lo interesante, pensando en lo que tú decías acerca de unos sacrificios, leía que algunos de estos sacrificios preparaban a las mujeres para el sacrificio de niñitas. Sí. O sea, lo mejor que se tenía para es terrible realmente. Entonces Dios está haciendo algo que quizá, como uno conoce la historia, la puede entender, pero todavía le queda la duda por qué Dios está haciendo así. Y es importante esa palabrita, probó. Ahora, le dice, toma a tu hijo. Abraham se levantó muy de mañana y aquí uno empieza a ver que en realidad ha madurado Abraham. Porque él se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos
y a Isaac, su hijo, después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Se parece a ti? ¿Qué está haciendo Abraham aquí? Obedeciendo. Pero está, digamos, al pie de la letra con lo que le está diciendo el Señor. Yo estoy pensando que hay en el corazón, en la mente de Abraham aquí, ¿eh? No, él, mientras corto la leña, estoy diciendo. Es que el texto, si uno tuviera más tiempo, incluso en el original hebreo, es más dramático, porque hay mucho silencio en este texto. El mismo autor del folleto, James Duncan, escribió hace un texto hace tiempo, se puede bajar en línea en inglés, donde él enfatiza mucho esto, los silencios. Se hace, se actúa, comienzan a caminar, pero no hablan, no dicen nada. Sí. Solo en ciertas ocasiones se quiebra el silencio en algún diálogo escueto como para mostrarnos la tensión, que está tenso Abraham, está obedeciendo, pero acá no hay que pensar en que a veces uno piensa, no, Abraham fue fiel y hay que ser fiel, no, a él le costó, fue desgarrador, pero muchas veces la fe es así, la fe implica actuar, obedecer, aunque a veces no entendamos del todo lo que estamos haciendo. Sí, en el silencio se muestra aquí, dice, el tercer día alció Abraham sus ojos. Yo digo, aquí hablaron primero, segundo y tercer día, no se comenta acá. No hay un diálogo. Pero el niño está obedeciendo, dice, el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. O sea, ya se, Dios se lo había mostrado. Recuerda que dice que Dios se lo iba a mostrar, ya se mostró, sí. Ese es el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y eso es muy importante porque dice volveremos. O sea que ya hay una precomprensión, digamos, de Abraham, una esperanza. Porque conoce a su Dios, sabe que le está pidiendo algo muy difícil, pero la idea de que volveremos no es una idea así inmadura, sino que realmente Abraham confía en Dios, aun cuando, insisto, la fe muchas veces es avanzar sin ver evidencia de lo que Dios, cómo Dios nos va guiando. Exactamente. Ahora, ¿quiénes son los personajes? Dos siervos, el niño, Abraham, son cuatro. Aquí quedan dos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Llévate la leña. Su hijo luego tomó en su lugar el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Oiga, yo estoy pensando en lo que significa para Abraham esto, ¿no? El niño me parece que está como descubriendo que aquí está faltando algo. Y ahí después le dice, ¿no? Y se lo dice incluso, ¿no? Dice, y le dice a Abraham su padre, padre mío. Y él respondió, yo estoy aquí, heme aquí. ¿Esta es la misma impresión? Es la misma que se, como usted en algún momento me comentó, se usa para Abraham. Se usa para Isaac y sorprendentemente se va a usar para Dios mismo, incluso. Pero otro detalle que no puedo dejar de pasar de lado para nuestros oyentes que nos ven también, fíjense cómo se llama esto, los pronombres posesivos, ¿no es cierto? Mi se traduce. ¿Cómo se usan en el texto? Sí, padre mío, sí, mi hijo. Hay una intimidad tan profunda entre ellos, pero porque Abraham sabe de que va a venir un momento crucial de su vida. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero voy a dejar al texto así para que usted lo medite. Padre mío, él respondió, aquí estoy, hijo mío, esta cercanía, ¿no es cierto? Isaac le dijo, tenemos el fuego, tú lo llevas, padre, tenemos la leña, la estoy cargando, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Vamos a regresar y vamos a tomar esto como conversación después de la pausa. Josiah y Denise decidieron poner a Dios en primer lugar a pesar de su miedo e incertidumbre sobre el futuro. Fue entonces cuando comenzó su transformación. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Josiah y Denise eran arquitectos y promotores inmobiliarios de renombre en Sudáfrica. Decidieron participar en la obra de Dios invirtiendo sus ahorros en la construcción de una iglesia adventista del séptimo día.
Fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar para ellos. Los negocios empezaron a caer y eso los dejó básicamente sin opciones para seguir adelante. Pero a pesar de las circunstancias y del riesgo de perderlo todo, la pareja puso a Dios en primer lugar y siguió con su inversión en el edificio de la iglesia. Sus amigos incluso les llamaron locos, pero estaban convencidos de su decisión. Tendemos a creer que las cosas siempre van bien cuando ponemos a Dios en primer lugar y que siempre estamos protegidos de la adversidad. Pero en realidad poner a Dios en primer lugar consiste en reconocer que Dios tiene el control y que le da forma a nuestras vidas en los buenos y los malos momentos. Entender esto es vital si queremos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos mantenga fieles en tiempos de adversidad e incertidumbre. Josiah y Denise visitaban a menudo las obras de la iglesia y pasaban allí innumerables horas mientras los obreros trabajaban. Incluso con todos sus temores y preocupaciones, sintieron una paz inexplicable que les aseguró que habían tomado la decisión correcta independientemente de las consecuencias. La situación se complicaba cada vez más y su posición se hacía insostenible. El banco tenía una fecha fijada para confiscarles el automóvil y la casa, lo que los dejaría sin ningún lugar al que ir. ¿Hasta qué punto permitiría Dios que esta situación siguiera? 3 días antes de que el banco confiscara sus bienes, Dios intervino. Josiah recibió una llamada para asistir a un gran contrato en Durban, Sudáfrica, que le proporcionaría los recursos necesarios para seguir adelante. El edificio de la iglesia se pudo terminar y ahora la gente puede adorar a Dios cada semana. El negocio de Josiah y Denise vuelve a crecer y sus preocupaciones financieras son cosas del pasado. La pareja sigue patrocinando y apoyando otros proyectos de la causa del Señor. Elena de White escribió al respecto: ¿Y si alguno se empobrece por invertir sus recursos en la obra? Cristo se hizo pobre por amor a nosotros, pero nosotros estamos asegurándonos riquezas eternas, un tesoro en el cielo que no fallará. Nuestro caudal está mucho más seguro depositado allá que en un banco o invertido en casas y terrenos. Es colocado en bolsas que no envejecen. Ningún ladrón puede aproximarse a él y ningún fuego puede consumirlo. Josiah y Denise decidieron poner a Dios en primer lugar. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Ya estamos de vuelta, amables oyentes. Muy bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir conversando este tema maravilloso. Este pacto que está haciendo, ratificando Dios el pacto en realidad con Abraham. Y en el versículo 8 habíamos dicho o habíamos leído que el hijo le pregunta y el padre le responde. Y le dice, Dios proveerá, y interesante lo que dice, el cordero para el holocausto, hijo mío. Yo podría decir, o sea, Abraham sabía lo que había que sacrificar, un cordero. Desde allí, desde el comienzo, ¿no es cierto?, fue un corderito el que se sacrifica. Pero va a aparecer algo diferente, ¿no es cierto? Pero luego dice, iban juntos. El silencio que habló, ¿qué me parece? Ya, iban juntos y van tensionados. Pero el ir juntos también, cuando un padre con un hijo que se ama van juntos, es, aunque no se digan nada, un buen abrazo, estamos juntos, estamos acá en esta prueba. Yo pienso que el hijo lo había acompañado a varios sacrificios y habían ido con el corderito y él sabía, pero se dio cuenta, vaya, estamos aquí viajando y no hay cordero, ¿y de dónde sacamos cordero aquí? De hecho, esto va hasta ya anticipando, y hay que decirlo desde ya para no olvidarnos, está anticipando algo hermoso, hermano, y se lo dirijo también a nuestros oyentes, está anticipando la unidad entre el Padre y Jesucristo cuando van a ofrecer su sacrificio acá por todos nosotros. Este es un tipo, como se habla en teología, es un símbolo, si tú quieres, un tipo de lo que va a hacer el Padre con su Hijo. Nunca están separados, a pesar de que el Padre toma distancia porque carga el pecado su Hijo. Pero acá, en forma microscópica, digamos, hay un buen ejemplo para comenzar a entender qué puede haber sentido nuestro Padre Celestial al entregar a su propio Hijo. Versículo 9 dice lo siguiente:
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, esto yo podría hablar sobre esto porque a veces Abraham fue a lugares donde Dios no lo quería que fuera, como Egipto, por ejemplo. Pero aquí dice el lugar que Dios le había dicho. Cuando salió, ¿no es cierto? Lo habíamos comentado, salió sin saber dónde iba. No es que estaba incierto, sino que Dios le iba a decir el lugar donde iba a ir. Lo esperaba por fe. ¿Qué dice? Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y dice el texto, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿En qué momento le dijo que era el sacrificio? Él no le dice, pero él entiende que es lo que le está pidiendo. Cuando, al principio incluso dice, toma ahora a tu hijo. Claro. Y le dice, ¿no es cierto? Ofrécelo en holocausto. Yo creo que Moisés se salta el diálogo porque es muy crudo. Hijo, eres tú el sacrificio. Bueno, cuando empezó a atarlo, el joven podría haberse arrancado, pero fue también obediente y aquí se nota que había sido bien educado en las cosas de Dios. Y está allí con su padre atado. Dice, extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice, ¿cuándo actúa Dios? Porque hay otro silencio. Dios no está hablando, no está diciendo nada, está tranquilo. Dice, yo digo tranquilo, no, pero está viendo la actividad de Abraham. Y yo pienso que no solo Abraham está viendo, sino que hay ángeles que están observando esto. Porque el ángel no es omnipotente ni omnisapiente. El ángel es creado, él no sabe el futuro, está pensando lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dos veces le nombra, Abraham, Abraham. Y él respondió, yo pienso que aquí, ah, aquí estoy. Aquí estoy, pero con el cuchillo en la mano. Incluso algunas versiones dice, no extiendas tu mano. Yo he visto alguna foto en que como que un ángel le toma la mano. También lo han puesto así. Sí. No dice eso el texto, porque lo llamó. Claro. Y entonces se detuvo, ¿no? Quizás para degollar tenía la mano acá. No es así. No se degolla así para un sacrificio. Es esta parte del cuello. Y pone el cuchillo y dice que lo iba a hacer. Claro. Entonces allí viene la voz del ángel. Yo he pensado que para Abraham sacrificó a su hijo porque su mente le dio la orden de degollarlo. Pero el ángel le dijo, detente. Ahora, no podemos hacer ninguna otra suposición de lo que está aquí. Pero aquí hay algo importante en el versículo 2. El ángel le dijo, ¿qué ángel es este? Si uno mira con detención, dice el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. ¿Quién era el ángel de Jehová? Nosotros creemos que es Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo. Y aparece varias veces en Génesis. Sí, aparece. Incluso en el libro de Pedro hay un texto, no recuerdo la cita, pero dice que el Jesús estaba indicándole a los profetas lo que tenían que hacer. Sí. O sea, ¿cómo lo toma Pedro, cierto? Y lo lleva al Antiguo Testamento, que Jesús está, y algunos dicen que ahí estaba Jehová, ¿no es cierto? Pero está Jesús actuando. No extiendas tu mano. Entonces, ¿qué dice? Pasa aquí, versículo 3, entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas, ni siquiera adelante, o sea, como que apareció, no sabe cómo aparece, ¿no es cierto? A su espalda un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está la idea importante, el lugar de su hijo. Esta es la primera vez también que aparece en forma más explícita en Génesis la idea de sustitución, de que alguien, en este caso un animal, ocupa el lugar de la ofrenda. Y esto es importante porque, digo algo, dos cosas rápidas antes de pasar a lo último. Este texto es importante, mi hermano, porque como lo hemos tratado de detallar, la ideología del sacrificio quizás no se ve mejor que en ningún otro lugar que aquí. Cada vez que los hijos de Dios, los israelitas, van a ofrecer sus sacrificios, van a tener en mente probablemente este caso.
el ofrecer un sacrificio, además del animal que ocupa el lugar mío y que representa a Cristo, también el mismo israelita es como que se estuviera ofreciendo en sacrificio, ofreciendo su totalidad de su ser. Y si uno tiene dudas de esto, Pablo toma esa idea en Romanos 12:1, cuando él habla de que todo nuestro ser sea nuestro culto racional, que sea como un sacrificio. Dice él, Pablo, como buen judío, tiene clara esa idea. Y además no hay que olvidar, como creen los judíos hasta el día de hoy, que en este mismo monte, no sabemos si es el mismo, pero allá en Moria, más adelante, Salomón construiría el templo, en el mismo lugar ahí, como indicando de que este acto es muy significativo, un texto muy importante, y nos muestra a nosotros los cristianos lo que el Padre en su gran amor fue capaz de hacer por la humanidad. Es una historia realmente maravillosa para leerla con detención y orar y pensar de que alguien tomó nuestro lugar para que yo sea salvo. Vamos a hacer una pausa musical y estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de vuelta, amables oyentes. Gracias porque nos acompaña en estas audiciones y en este programa de diálogo bíblico. Alan, nos toca ver tres cositas bien importantes ahora. Una de ellas es que la vida es igual allá, acá. También hay muerte, también hay separación. Y justamente, ¿qué es lo que sucede en capítulo 23? Muere Sara. O Sarai, Sara en realidad. 127 años llegó a vivir Sara. ¿Sabes qué? Encontré unas características de Sara
que es la única mujer que se le da la edad, y la otra es la única mujer que entra a la Canaán. Exactamente. Dice ahí que van a enterrarla en ese lugar. Y en ese lugar. Son características bien especiales de esta mujer, que 120 años es bastante, pero alcanzó a tener a su hijo, a criarlo, ¿no es cierto? Fueron 120 años los de la vida de Sara. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y si lo repite, esa idea le interesa al autor. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esta es la primera vez que aparece un duelo así de alguien que está llorando a su... Bueno, Génesis pareciera que es el principio de muchas cosas, ¿eh? Exactamente. De hecho, este mismo lenguaje se usa después para hablar de los patriarcas cuando pierden a sus esposas, especialmente Jacob. Ya. Yeah. Cuando pierde a José también se usa muy fuertemente que él hace duelo, desgarra sus ropas. Pero esta sí es una de las primeras donde llora amargamente a su esposa Sara. Y Abraham dice que se siente extranjero, a pesar de que algunos creen que en realidad no es el título de extranjero, ni advenedizo, ni nada. Parece que era un personaje que entraba en otro nombramiento, porque tenía muchas posesiones, tenía, puede decir, soldado entre comillas, gente que lo protegía. Sí. Hay una idea de que Abraham, no me sé el nombre, pero era de los que iba, que me parece que todavía los hay, no sé si los hay en realidad, grupo de personas muy bien organizados que se acercaban para vivir cerca de un reino y le decían: nosotros te vamos a cuidar, pero tú nos das tierra. ¿Ah? Claro, algo así, pero que nosotros te vamos a cuidar, pero tú nos das terreno para vivir. Porque el beduino, el que anda ese nuevo, anda por todas partes. Bueno, pero ese es otro tema. Aquí, ¿por qué digo esto? Porque Abraham no quiere dejar a su mujer en cualquier lugar y compra la famosa cueva de Macpela. Y dice que la pagó. Interesante los tratos. Incluso vuelve otra vez a aparecer por primera vez un trato de compra, de compra-venta de un terreno. Sí. Son las cosas que están apareciendo aquí, ¿no es cierto? Y que después se van a repetir. Y él la compra con oro del bueno, es pesado y es pesado bien, y se lo entrega frente a toda la gente, y con eso pasó a ser propiedad de él. ¿Qué era ese lugar? ¿Se conoce algo hoy día de ese lugar? Se cree, porque recordemos que son muchos los años que han pasado desde los tiempos patriarcales. Pero bueno, yo tuve la oportunidad, no pude conocer el lugar porque quedaba lejos, pero es un lugar muy respetado no solo por los judíos, sino especialmente por el mundo musulmán. Esta cueva se cree que existe, que incluso para algunos sería el lugar más antiguo arqueológico que se ha descubierto, porque tiene todas las características, justamente es parte de la tierra de la Palestina moderna, digamos, y es muy bonito saber eso porque... es como si no solo Sara misma, sino Abraham después, los patriarcas, mismo José, cuando lleguemos al final de Génesis, todos piden: no, no me entierren acá. Yo quiero ser enterrado en la tierra prometida, porque la tierra es el motivo que mueve a estos personajes, se van moviendo hacia allá, quieren asentarse allí, es el cumplimiento de la promesa. Pero yo quisiera enfatizar de eso, quizás adelantarme mucho al final, pero... ¿por qué enterró y deseó ser enterrada allí, sepultada Sara y después Abraham? Porque dice el apóstol Pablo, ellos no miraban una ciudadanía, una ciudad acá en la tierra, sino una ciudadanía en los cielos. Sí. Ellos, no se habla de la resurrección acá, pero uno podría intuir, aunque sea un poquitito, de que ellos tenían esa esperanza, que tenían que estar allí porque Dios había prometido en su pacto que en ese lugar ellos vivirían. Los detalles de toda esta sepultura y la muerte están en el capítulo 23, todo el capítulo. Pero entramos en el capítulo 24, donde Dios hace un énfasis ahora, o el relator, que es Moisés, nos dice: ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, vuelve a la misma idea, el que habíamos comentado
cuando él pensó que Eliseo podía ser el heredero, el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Bueno, le hace usted el relato. ¿Qué es lo que sucede? Le ordena que vaya y busque la esposa para su hijo Isaac. ¿Qué está haciendo Abraham aquí? Está asegurándose. Ahora lo está haciendo de forma correcta. Recordemos que tenía una amarga experiencia con Agar, por supuesto, y ahí hay un tema que vamos a quizás brevemente conversar con respecto a esta esposa que ahora va a tener Abraham después de Sara. Pero lo interesante es que acá él se asegura porque él quiere cuidar el linaje, que sea solo del pueblo del Señor, que se asegura de cumplir la promesa en el nombre de su hijo. Y este motivo va a ser súper importante, la idea que algunos teólogos le llaman los matrimonios mixtos. Es un tema que va a recorrer toda la historia de Israel, pero ya vemos acá que es uno, para algunos hasta románticos se ponen cuando leen Génesis 24, porque acá vemos quizás el modelo ideal de lo que Dios siempre ha querido. E incluso Elena de Huay habla de este texto mucho para hablar de la decisión de tomar una pareja en la vida. Y este es un buen modelo, pero el aspecto no solo cultural, sino que sean de la misma fe, con los mismos valores, los mismos principios, para Abraham era muy importante y lo sabía por experiencia. Cuando uno lee la historia completa, ve que Dios está detrás de esto. Porque cómo llega el siervo, sí, cómo se encuentra con la persona, cómo es recibido y cómo él no quiere ni siquiera descansar, sino quiere volverse enseguida después que su cometido lo había cumplido, tener a la esposa. Era, ¿no es cierto?, una mujer para Isaac. La verdad es que hay varias cositas muy lindas que se muestran aquí en esta historia. Todo este capítulo, capítulo 24, extraordinariamente hermoso para leerlo, leerle la historia a los niños. Y quizás hacer el énfasis para los jóvenes que nos están viendo. Fíjense en cómo confía Abraham en su siervo, cómo Dios guía, como bien dice nuestro hermano, guía todos los acontecimientos para que se den, y sobre todo fíjense en esta historia romántica en qué se fija el siervo, en las cualidades del carácter de ella, de Rebeca, y después la unión se consuma. Es tal el amor que van a sentir, que es un texto de mis favoritos en la Biblia, que dice que tanto amó a Rebeca que se consoló de la muerte de su madre. O sea, el amor, como dice Eclesiastés, o sea, al final el cantar de los cantares, el amor es más fuerte, dice, aún que la muerte. Bueno, ese es un texto que se aplica en este caso. Hay muchos textos maravillosos en esta historia. Yo estoy pensando que aquí hay personajes que van a aparecer en la historia y que después van a ser centro de la misma historia. El hermano que es Labán, ¿no es cierto? La Rebeca. Los parientes, qué sé yo, van a aparecer en la historia hacia adelante. Ahora, ¿qué más hay aquí? Quizás la mujer no quiera seguirme. Son cuestionamientos que siempre aparecen. Estoy leyendo aquí el versículo 39. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará contigo. Lo que decía ahora, ¿qué es lo que hace Abraham? Cambia el chip y ahora lo deja a Dios. Dios va a obrar, Dios te va a dirigir, Dios te va a traer, Dios va a hacer todo, no te preocupes, contigo la que prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. ¿Cómo está actuando Abraham ahora? Ahora sí que tiene fe, al punto de no dudar. Dios anda nomás, le dice. El siervo tiene duda, él no tiene, ¿no es cierto? Pero le había juramentado, anda a buscar, porque yo sé que Dios tiene preparado una mujer para mi hijo. Uno tiene que recordar que este es un siervo. La confianza que tenía Abraham en ese siervo. Tremendo, sí. Y cómo el siervo le respondió con creces, porque no dudó en hacerlo, no dudó en cumplir y no dudó en traer. Y esa expresión que le comentaba, que cuando la vio de lejos, dice que Isaac sale, parece como esperando algo. Claro. Dice que estaba pensativo porque dice que fue como en la tarde, fue a darse, claro, una vuelta.
reflexionando y de repente mira y él se da cuenta de quién venía. Bueno, conocí el grupo que había salido, pero venía alguien especial. Y ella al verlo, pregunta, ella, ¿qué es lo que hace? Es como un rito muy lindo, ¿eh? Ella le dice, ¿quién es él? Hoy estoy parafraseando, ¿no? Y él le dice, es mi siervo. Y dice que ella se cubrió, ¿no es cierto? Con el velo. El velo. Es que sabe que ese detalle, mi hermano, es súper importante. La Biblia también tiene delicadeza. Hoy en día nosotros vivimos, y otra vez les vuelvo a hablar, los jóvenes, sobre todo en un tiempo donde el destape, literal, donde la cultura del cuerpo, de la corporalidad, de todas las redes sociales seguían por la mejor foto que nos sacamos hoy día, pero acá se cubre, es lo contrario, porque la frontera íntima personal está en el cuerpo. Por eso allá todavía muchas mujeres y hombres usan túnicas largas. Tú no puedes traspasar eso, esa es la parte íntima para la pareja solamente, ni aún para los hijos. Y ella se cubre pues, en un señal de modestia, en un señal de decoro. Palabras que están como en desuso hoy en día, pero este texto por eso es que es significativo para las relaciones interpersonales, sobre todo aquellos que desean encontrar a su pareja de su vida. Si uno siguiera esto como lo hizo Abraham con su hijo, ¿cuán diferentes serían las cosas, incluso aún dentro de la iglesia? Nos quedó algo en el tintero, pero Alan, ¿qué podrías decir a tú del versículo, capítulo 25, me parece, donde aparece un nombre de, de una mujer? Setura. Yo sé que ustedes lo van a estudiar en su casa. La Biblia es así, es interminable, hay muchos detalles. Lo bonito es que Abraham termina con esta mujer. Hay una posible interpretación que podría ser, ¿no es cierto?, Agar. Pero lo cierto es que termina lleno de días. Dios cumple su promesa y lo cumple en abundancia con este hombre de Dios. Amables oyentes, gracias porque nos acompañó en esta oportunidad. Gracias porque estuvo con nosotros. Leas estos capítulos y pídele a Dios que en su vida se cumpla lo que se cumplió en Abraham, la promesa de Dios. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.